de Stephen King. Un lugar maldito que, en apariencia, es solo un aburrido pueblo de Nueva Inglaterra en el que normalmente no debería suceder nada digno de mención. Pero el pueblo, Derry, alberga una peligrosa amenaza, una energía malévola y misteriosa que actúa cíclicamente, cebándose en el sector más indefenso de la localidad, los niños. Con una precisión inexorable, cada 28 años el horror se instala en Derry y se cobra varias vidas humanas. Capítulo 1. Después de la inundación. 1957. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si acaso terminó alguna vez, comenzó hasta donde lo sé o puedo decirlo, con un barco hecho de una hoja de diario que flotaba por una alcantarilla hinchada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse, se zambulló valerosamente a través de traicioneros remolinos y continuó su marcha por la calle Wickham hacia el semáforo que marcaba la intersección de Wickham y Jackson. Las tres lentes verticales a los lados del semáforo estaban oscuras y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía ya una semana y dos días atrás habían llegado también los vientos. Desde entonces, casi todos los sectores de Derry habían quedado sin corriente eléctrica y aún seguían así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas corría alegremente junto al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable, sonando a los oídos del niño como lluvia sobre el techo de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño del impermeable amarillo era George Denbrough, tenía 6 años. William, su hermano, a quien casi todos los niños de la escuela primaria de Derry y hasta los maestros, aunque jamás habrían usado el apodo frente a él, conocían como Bill el Tartaja, estaba en su casa pasando los restos de una gripe bastante seria. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía 10 años. IT, de Stephen King. Biblioteca Etsy Industriales UPM. Mucho más que libros,